Con el permiso de la presidencia. El origen de la partería se remonta al origen de la humanidad. Las pinturas rupestres, los papiros y las narraciones nos dan un gran modelo del papel que las parteras han tenido para el desarrollo de la sociedad. Un ejemplo de ello se puede observar en la antigua Grecia, donde eran las dedicadas a controlar los embarazos, educar a las mujeres embarazadas sobre su alimentación y hábitos, enseñar métodos de alivio del dolor y a brindar asistencia en el alumbramiento. En México, las parteras han sido tan relevantes que forman parte de la cosmovisión cultural indígena que nos define como país. Los nacimientos eran vistos como una celebración de la comunidad y las parteras eran tratadas con el máximo respeto e incluso eran motivo de adoración, ya que no solo contaban con una amplia expertise médica, sino que podían guiar en modo espiritual a las futuras madres. Un elemento esencial para la cultura prehispánica, pues las madres y sus hijas e hijos por nacer estaban por enfrentar una lucha entre la vida y la muerte. Desafortunadamente, la medicina profesional ha buscado desplazarlas de diversos modos, como en la época colonial cuando les llamaban hechiceras y relegaban su labor, haciendo que lentamente fueran sustituidas para así controlar por completo las actividades sanitarias, incluyendo la salud sexual y reproductiva. A pesar de los obstáculos, se han allegado de la preparación necesaria para perfeccionar sus prácticas, pero nunca han vuelto a tener el reconocimiento que tuvieron en la época prehispánica y han sido limitadas a alcanzar por mucho ser parte del personal que realiza funciones menores y que están al servicio de las médicas y médicos. Sin embargo, han sobrevivido, pues las parteras continúan ejerciendo esta noble actividad principalmente en las zonas rurales. Actualmente, el 96% de los partos en México se atienden en hospitales de segundo nivel, lo que provoca que los servicios médicos se saturen y no se brinden las medidas necesarias para atender los embarazos, el parto, el puerperio y a la persona recién nacida, pues no se cuenta con la capacidad instalada ni con los recursos humanos suficientes. Estas carencias han provocado la excesiva medicalización del parto, lo que llevó a México en 2017 a ser el cuarto lugar mundial en la tasa de cesáreas, procedimientos quirúrgicos riesgosos para las mujeres que, pese a poner en peligro sus vidas, son la oferta más común y de más fácil acceso para el personal médico. Promover e incluir a las parteras en el sistema de salud es una solución a estos problemas, además de una deuda social por reivindicar la trascendencia de su labor. Esta iniciativa trata de promover la inserción de las parteras a los servicios de salud, a fin de regresar los partos de bajo riesgo y con ello combatir la violencia obstétrica, una forma de violencia más a la que nos enfrentamos las mujeres. Además, se busca reconocer en la ley las capacidades de las parteras, nombrándolas y ubicando su función dentro de los servicios de atención médica de primer nivel, lo que abonará a garantizar su debida capacitación y certificación en beneficio de las mujeres embarazadas y personas recién nacidas. Hoy les convoco a unir lazos con las parteras de nuestra ciudad y de nuestro país, las profesionales y las tradicionales, quienes luchan contra políticas públicas e intereses económicos, sin otro afán que el de ofrecer un modelo de atención del parto humanizado, lejos de la intervención quirúrgica innecesaria. México ha adoptado diversos compromisos con organizaciones internacionales en donde se comprometió a reducir la tasa de mortalidad materna y en atención obstétrica, materna y perinatal. Parte de su cumplimiento es legislar sobre la materia para lograr las circunstancias necesarias que salvan y mejoran vidas. Es cuanto, diputado presidente.